Saludos cordiales desde los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio y televisión universitaria. Gracias a quienes nos siguen en las redes, un saludo cordial también a Magazine Eje Radio, una radio de Madrid que comparte el programa Salud al Día. El término microbioma es un término nuevo desde el 2013. Desde ahí se empieza a conocer de que el microbioma es una serie de bacterias, hongos que conviven con nosotros. Pueden estar en la boca, como pueden estar en la piel, como pueden estar en el intestino. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Pamela Basante Riofrío. Ella es especialista en patología clínica y también tiene una maestría en salud ocupacional. Es conocedora de este tema y justamente por eso nos le hemos solicitado compartir este programa. Doctora, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con usted y poder brindar un poco del conocimiento que puede contribuir de alguna manera a la información y a la sociedad. Estamos seguros porque al final usted nos va a dar unas verdaderas recomendaciones qué hacer con este microbioma, que vamos a ver la importancia que tiene en nuestra salud, ¿no? Y justamente hay un video de nuestros compañeros relacionados al tema, lo vamos a mirar. El microbioma es la comunidad de microorganismos como los hongos, bacterias y virus que existen en un entorno en particular. En los seres humanos, el término se utiliza con frecuencia para describir los microorganismos que viven en o sobre una zona particular del cuerpo, como la piel o el tracto gastrointestinal. El intestino tiene su propio microbioma, una comunidad de organismos microscópicos como bacterias, virus, hongos y parásitos que viven dentro de nuestro tracto intestinal. ¿Cómo limpiar el microbioma intestinal? Incluir alimentos como pasta de soya, tubérculos y legumbres también es recomendable. Los alimentos con alto contenido de fibra son aliados para recuperar y mantener una microbiota saludable. Adoptar un estilo de vida saludable es esencial para recuperar la flora intestinal y favorecer la salud en general. ¿Qué altera el microbioma? Hay diversos factores que pueden provocar un desequilibrio en el microbioma. En este caso, habría que señalar factores fundamentales como los rayos UV, la contaminación, los episodios de estrés, el cambio de pH de la piel o la edad. Doctora, el padre de la medicina, Hipócrates, hace 460 mil años antes de Cristo, decía que la salud comienza en el intestino. Y estamos viendo que en realidad, de acuerdo a los estudios que usted ha realizado, tiene importancia este microbioma, porque más del 70% de anticuerpos de nuestras defensas contra las enfermedades se originan en el intestino. Definitivamente. Actualmente se considera que el intestino tiene incluso más conexiones nerviosas que el mismo cerebro. De hecho, el premio Nobel del 2008 de la medicina, Dan Ariely, dice que 9 de cada 10 decisiones las tomamos con base a cómo está nuestro intestino, cómo está nuestro microbioma, porque influye directamente en el cerebro. Hay una conexión que existe entre el intestino y nuestro cerebro que nos hace inclusive sentirnos más felices, más tristes y según eso tomar decisiones. Esto va de la mano con la serotonina y la dopamina, pues el intestino libera más serotonina y dopamina que el mismo cerebro, haciéndonos sentir mejor o peor. Y de eso depende, va a depender definitivamente de nuestro día a día, nuestras decisiones y nuestra vida. Usted, como especialista, nos ha dicho la verdad, porque más del 90% de serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Y usted también ya, yo quiero reafirmar el hecho de que hay un eje cerebro-microbioma-intestino. O sea, si me afecta el intestino, yo puedo tener problemas neurológicos, y si me afecta el cerebro, tengo problemas. Este eje funciona, ¿no? Es fundamental. Tenemos más de 100 trillones de bacterias en nuestro intestino. Es decir, son en cantidad mucho más que las estrellas que hay en la galaxia.
Entonces tenemos un microbioma muy, muy fuerte y depende de nosotros saberlo mantener de una manera saludable y saber qué tipo de bacterias están dentro de nosotros y según eso cómo funciona. Entonces, la primera idea, justamente, nuestra especialista, nuestra invitada, nos ha indicado que es importantísimo para la salud conservar este microbioma del intestino. Ya hablamos por el eje, por la elaboración de los anticuerpos, por la elaboración de la serotonina, si somos felices, no somos felices, la dopamina la ha citado usted. Ahora, porque nosotros lamentablemente, como no conocemos de la importancia de este cerebro, de este eje, no lo cuidamos. Entonces, hay alimentos que nosotros, por desconocimiento, ingerimos alimentos que pueden ser inflamatorios al intestino, a esta fuente de inmunidad. ¿Cuáles serían esos alimentos? Cada persona puede venir diseñada de una manera genética y cada persona puede tener intolerancias o alergias a ciertos alimentos que no van a ser ingeridos de una manera y procesados de una manera adecuada. En general, tenemos ciertos alimentos que siempre van a ser mucho más tóxicos. Podemos tener alimentos que vengan con bacterias, por ejemplo, con Clostridium difficile. Eso nos va a dar en sí ya un malestar y una infección. Pero si es que tenemos que hablar de la parte inflamatoria, por ejemplo, los alimentos más procesados, como son los embutidos, ese podría ser un ejemplo perfecto. Colorantes, anilinas. Colorantes, todo lo que se aleje de lo natural, de lo que nosotros en nuestra población tenemos tanto acceso y que a veces no lo aprovechamos. Es tan fácil que nosotros podamos tener acceso a vegetales, a fibras, a alimentos buenos para nosotros y muchas veces optamos por lo más fácil, pero lo más complicado para nuestro intestino. Ahí entran cuáles son los paneles de intolerancia alimenticia y los de alergia alimenticia. Entra para qué estamos diseñados nosotros para comer. Muchas veces no podemos tener ciertas enzimas que nos pueden ayudar a metabolizar ese alimento y nosotros seguimos introduciendo a nuestro cuerpo alimentos de los cuales no estamos preparados y que nuestro cuerpo se está afectando y se está inflamando porque tiene que tratar de metabolizarlo y hace un esfuerzo muy grande para lograrlo y no lo logra. Porque cuando se produce este desequilibrio, ¿no es cierto? Ya viene una disbiosis, ¿no es cierto? Pierde la armonía del intestino porque estamos inflamados constantemente. Es verdad. Teóricamente, el microbioma son todas las bacterias que habitan equilibradamente en nuestro intestino. Sin embargo, si es que hay una alteración, un desequilibrio, comienza esta disbiosis. Esta disbiosis lo que va a lograr es alterar nuestro sistema intestinal y ahí van a comenzar ciertos síntomas. ¿Cuáles podrían ser estos síntomas que nosotros mismos nos podemos dar cuenta? Porque no podemos de alguna manera metabolizar esto o sintetizar correctamente. ¿Alguna vez pudo haber sentido quizás pesantez, dificultad para digerir? Y lo que nosotros solemos decir es como que me cayó mal la comida o no pude digerir o tal vez comí mucho o me hizo un poco de daño. Pero en realidad, a nivel microscópico, ¿qué está pasando en esas vellosidades? ¿Qué es lo que está, qué reacción se está dando? ¿Qué reacción, como usted la decía, inflamatoria se está dando en esas microvellosidades? ¿Y cómo están muriendo esas bacterias buenas que nos están ayudando a proteger a nuestro intestino? Porque, doctora, hay que saber escucharle al cuerpo. El cuerpo le avisa. Usted siente que le cayó mal un alimento así, se tiene abotagado, inflamado, está con eructos, probablemente le dio una diarrea, pero el organismo le está diciendo, hey, eso me cayó mal. Entonces, nosotros tenemos que darle importancia a las manifestaciones de nuestro cuerpo, que son los signos y síntomas. Entonces, es fácil darse cuenta que una comida saludable, inteligente, y sobre todo, la mirada sería a productos que sí los tenemos, porque está bien en países industrializados donde las estaciones son muy marcadas, verano, invierno, otoño, bien marcadas donde no hay frutas, hay solo en determinada época. Acá vivimos en una eterna primavera que encontramos frutas de todos los colores, ¿no es cierto? Entonces, está bien que ellos tomen en cartones el jugo de frutas, pero en cambio nosotros podemos comer una papaya o un melón directo de la mata al plato.
Sí, perfectamente. Lo que usted dice es tan certero y tan adecuado, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de aquello y nos dejamos llevar por los envasados o por lo bonito de las propagandas, pero en realidad tenemos que buscar qué es lo mejor para nosotros. Yo tengo un caso particular. A mí me sucedía esto. Yo cada vez que iba a comer mariscos sentía un malestar y yo le asumía al marisco. O le asumía a los camarones o al restaurante, o fue mal preparada la comida. Pero claro, uno a veces lo ve muy en macro. En realidad, al hacerme yo el examen, he sido intolerante al coco. Claro, yo siempre pedía encocados. Ay, y entonces, el agente que me causaba el malestar era el coco, más no el camarón, no el pescado. Muchas veces nosotros le echamos la culpa o asumimos cierto alimento que no nos va bien, pero en realidad es importantísimo realizar un examen exhaustivo en nuestro cuerpo para conocernos. ¿Quién más nos conocerá que nosotros mismos? Y ahora tenemos las herramientas y la tecnología para hacerlo. Entonces, desde ese momento yo ya entendí que yo dañaba o alteraba mi microflora al introducir a mi organismo coco. Y también soy intolerante a la piña. Entonces, son elementos que uno no lo sabe o puede asumir a otros alimentos hasta que en verdad investiga su cuerpo y se conoce a uno mismo. Usted eliminó la piña, eliminó el coco y se curó. Y ahora, claro, ahora ya no tengo ese tipo de síntomas y mi vida es mucho más plena, mucho más feliz. Y tenemos, de hecho, pacientes que se levantan tristes, que no quieren levantarse, que pasan cansados todo el día y son los pacientes que usualmente tienen más cantidad de intolerancias porque a diario las comen. Yo tal vez el coco lo comía una vez cada tanto, pero hay intolerancias que las podemos comer a diario, como pueden ser la clara de huevo, pueden ser ciertas carnes, pueden ser vegetales, frutas, y no nos damos cuenta y al consumirlas a diario afecta inclusive a nuestro sistema inmunológico, a nuestros sentimientos, a la capacidad que tenemos de reaccionar ante cosas y a las decisiones que vamos a tomar, y muchas veces tomamos decisiones importantes. Y si ese día yo estaba con todo este malestar, con todo ese ánimo bajo, ¿qué decisión voy a tomar? Claro, porque usted refleja con sus emociones, sentimientos, es porque nosotros giramos alrededor de un juego hormonal de determinadas hormonas como la serotonina, la dopamina, que tienen que ver muchísimo en el estado de felicidad, el estado de ánimo, ¿no es cierto? Lo mismo hacer, ¿qué proteínas más buenas tenemos a mano? Las proteínas son baratas, como la proteína del huevo, la proteína de la carne de pollo, pero si le mezclamos con harinas, le hacemos broster, y claro que es crocante, sabroso, pero está ingiriendo una cantidad de hidratos de carbono y una cantidad de aceites procesados que le sientan mal al intestino. Entonces, también depende de nuestros cuidados, ¿no es cierto? Claro que sí, definitivamente. Cuando yo estudiaba medicina, hace ya muchos años, mi papá siempre me decía a mí, tú tienes que ponerle la mejor gasolina que puedas a tu cuerpo. Es como un carro. Si tú quieres que el carro te lleve lejos, ponle la mejor gasolina que puedas. Súper. Manténle bien. Y claro, la mejor gasolina para nosotros viene a ser la alimentación. Es lo que nos hace pensar mejor, vivir mejor y no tener enfermedades y evitar, porque desde la prevención hacemos mucho más que de cuando ya tenemos la enfermedad y tenemos que más bien curar en vez de prevenir. Sí, por eso yo me basaba en lo de Hipócrates, el padre de la medicina, que dice, la salud comienza en el intestino. Ya lo decía, ahora, en cambio usted hoy ya conoce y ha estudiado, está investigando la función de este microbioma, que yo puedo tenerlo en buenas condiciones o en malas condiciones. Por ejemplo, me duele la garganta, estoy inflamado porque canté en el coro. Inmediatamente un antibiótico, no es así. Para tomar un antibiótico tiene que examinarme, ver si hay fiebre, exploración de la laringe, las amígdalas. Enseguida vienen los antibióticos o infecciones de vías urinarias, una cistitis por algún motivo y enseguida antibióticos. Una manera de destruir este microbioma, doctor, es los antibióticos mal prescritos, automedicados, dañan el microbioma, entonces yo tengo mala inmunidad. Totalmente, uno de los factores que más afectan al microbioma es esto,
es que muchas veces tomamos antibióticos para eliminar las bacterias patógenas que probablemente están en el cuerpo, pero se va eliminando todo, las bacterias buenas, las bacterias malas, y eso de alguna manera, claro, va a afectar a nuestro microbioma y después tiene que eso volver a crecer. Todas las bacterias tienen que volver a nacer, nuestras bacterias buenas, que nos dan la función de protección, la función de ayuda, de que podamos incluso absorber mejor los alimentos. Y aún así las estamos matando. Nos quedamos en cero. Y eso quiere decir que inclusive vamos a estar mucho más expuestos a bacterias negativas, malas, que nos puedan hacer un daño. Entonces hay que tener mucha consideración cuándo tomo y cuándo no un antibiótico. Tiene que ser siempre prescrito por un médico bajo la correlación clínica y muchas veces con la comprobación de laboratorio, ver si en verdad tenemos o no una infección que sea de origen bacteriano, porque muchas veces hay infecciones virales que no se curan con antibióticos, lógico, pero igual se prescribe antibióticos. Usted ha dicho una realidad. La mayoría de enfermedades respiratorias son virales. En los casos virales no se da antibióticos, se dan los antibióticos en casos bacterianos, porque los virus también se asocian a las bacterias. Pero entonces esas son formas de destruir nuestro microbioma. Doctora, si yo deseo, yo soy viejo, y quiero saber mi estado de inmunidad, yo puedo basarme en un examen de vitamina D, por ejemplo. Uh-huh. La vitamina D es fundamental. Es fundamental. El zinc es fundamental para mi inmunidad. Y también quiero saber la calidad de mi microbioma. ¿Hay un examen de laboratorio en sus laboratorios? Claro que sí. De hecho, es fundamental. Creo que la vitamina D es algo que todos tenemos que saber en qué situación está. Y es gratis, el sol. La podemos absorber del sol, la podemos absorber también vía oral. Ahora tenemos suplementos que nos pueden ayudar. Sin embargo, esta vitamina D nos va a decir cuál es nuestra situación inmunológica, cómo estamos. También hay que tomar en cuenta que muchas personas consumen vitamina D por este mismo tema, pero podemos llegar a niveles tóxicos. Entonces hay que tener un cuidado y un equilibrio en saber cómo y cuándo tomo vitamina D. Otro examen importantísimo es saber cómo estoy. Una biometría hemática simple y fácil nos puede decir cuál es nuestro nivel de leucocitos, que son las células que nos protegen. Nuestro sistema inmune también está dado por los leucocitos y por todo lo que se divide de los leucocitos. Ahora también tenemos muchos exámenes de innovación, como los que les decía, nuestro panel de alérgenos, el panel de intolerancias alimentarias para saber cómo comer, qué hacer. Podemos investigar nuestro microbioma, saber si es que estamos con un microbioma adecuado o tiene algún déficit de ciertas bacterias buenas como lactobacillus que nos pueden ayudar a mejorar el proceso. Hay exámenes ahora tan interesantes a nivel genético que nos pueden decir inclusive qué deporte debo hacer, qué deporte va a ser mejor para mi organismo y con cuál voy a responder mejor. Ahora tenemos también exámenes de skincare donde podemos ver cuál producto nos puede ayudar más a la piel que otro. Hay muchas veces productos que los ponemos pero no nos dan efecto. Es porque no estamos genéticamente diseñados para recibirlos y vamos a mejorar o vamos a tener una mejor respuesta ante ciertos otros medicamentos tópicos. Es que esos son los avances de la tecnología. Yo soy de la época en que conocíamos como flora intestinal. Y usted ya me está hablando del microbioma. Claro, es el término más moderno que hay. Pero, entonces, si existe fuera del laboratorio donde yo puedo saber cómo está mi inmunidad, y usted como médica me dice, bueno, tiene que evitar esos alimentos, tiene que consumir hasta qué deporte, porque hasta para hacer deporte usted tiene que buscar un deporte por salud, cuántas veces a la semana, un deporte competitivo, un deporte de élite, tiene que ver de acuerdo a la edad, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, en base a eso, yo consumir una alimentación inteligente que tenga suficiente energía para utilizar en el deporte. Pero qué bueno que exista la tecnología, usted tiene sus laboratorios que pueden determinar este microbioma, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que... Usted tiene conciencia social como sus padres y su mamacita y tiene que estar al alcance de la población porque muchas veces antes necesitábamos hacer pruebas en Estados Unidos o hacer pruebas en Quito
Y hoy tenemos en la ciudad de Ibarra, en los laboratorios, ¿no es cierto? Claro, sí, de hecho, eso es importantísimo. Si es que existe alguna persona que realmente lo requiere por alguna situación importante en su salud, claro que sí, se puede hacer una ayuda fundamental al darle esta información. Nosotros podemos hacer precios especiales, podemos hacer regalos de exámenes. De hecho, lo hicimos. Hace un mes hicimos un simposio y regalamos este tipo de exámenes para crear conciencia. Entonces, sí, sí es importante. Es importante también dar un incentivo a la población, a la sociedad, dando este tipo de exámenes gratis, como lo hicimos recientemente, y muchas veces sacamos en nuestras redes sociales qué examen podríamos realizar de manera gratuita. Uh-huh. Y sería importante, ¿no? Cuando estemos dando este tipo de beneficios, estar atentos para poder acudir, porque muchas veces uno no lo ve y se pierde esa oportunidad de hacerlo. Y sí, vamos a poner esto en redes sociales para que las personas puedan también obtener este tipo de información, y qué mejor si es que el laboratorio lo puede solventar. Muchas gracias, y esa es una gran información, porque yo le debo molestar, doctora, bastante, en el sentido de cuando tenga esa campaña, venga que hay promociones, porque la gente a veces no conoce, no está al tanto. Y esos combos, ese trabajo social, eso le decía, conciencia social, hacer algo por los demás, especialmente para los que más necesitan. Doctora, ¿qué importancia tienen los prebióticos y los probióticos? Porque yo puedo tener prebióticos en mi comida, ¿no es cierto? Que son el alimento para los probióticos. Bueno, realmente en la actualidad los probióticos han marcado mucha diferencia. Inclusive en terapia intensiva se está administrando probióticos a los pacientes, porque como están en una situación no hay alimentos. No hay alimentos, por ejemplo, como usted lo dice, la diferencia entre prebiótico y probiótico, se está administrando probióticos para poder ayudarles en medio de una situación álgida de una terapia intensiva, donde podemos contaminarnos con otro tipo de bacterias, al dar probióticos que nos ayudan a tapizar ese intestino de bacterias favorables, estamos ayudando a evitar complicaciones en ciertos pacientes. Entonces, es fundamental la administración de probióticos para que podamos darle esa fuerza a nuestro intestino. Claro, ya estamos con otros conceptos, en el sentido de que yo ingreso a terapia intensiva, área de cuidados intensivos, el ambiente no es aséptico, ¿no es cierto? Entonces yo puedo infectarme por una neumonía y como viejo muero con una neumonía. Mucho más si no estoy vacunado para el neumococo. Y el sistema inmunológico puede decaer así, porque el estrés de estar en una hospitalización, entonces sí, es fundamental. Y este, la alimentación parenteral no suple a la alimentación oral, ¿no es cierto? Y lógico, entonces mejorando el microbioma con probióticos, mejora la inmunidad. Entonces, es que eso hay que propender, doctora, a que nosotros que tenemos un propio sistema de anticuerpos y un propio sistema de defensa a las enfermedades, mejorarlo. Por ahí hay que empezar, ¿no es cierto? Mejorarlo con alimentos que sean no procesados, ya lo dijo usted, no procesados. Entonces, sí tenemos alimentos de hojitas verdes, ¿no es cierto? Tenemos frutos secos, ya tenemos al alcance frutos secos que pueden ser prebióticos, ¿no? Muchas veces no lo sabemos. Hace unos años hice un estudio aquí en nuestra población de Angochagua, en niños pequeños menores de 5 años, para saber si es que tenían déficit de hierro o no. El 60% tenía déficit de hierro. Es decir, ¿60%? El 60%. Y eso que no tomé en cuenta los que tenían anemia, porque los que tenían anemia ya era, uh-huh, y era otro tema de estudio. Solo los que iban a tener deficiencia de hierro, que es antes de llegar a anemia, y era ya un 60%. Y Angochagua es un paraíso. Es un lugar donde hay muchísima comida. Y era solamente cosa de saber cómo preparar los alimentos para que esos niños puedan ser y tener un futuro extraordinario y ser nuestro futuro. Doctora Pamela, yo quiero agradecerte, usted es muy amable, muy gentil. Espero tenerle otra oportunidad, le voy a molestar, para que venga a darnos a conocer muchas cosas. Y sobre todo se trata de educar a la población. Que demos importancia, el mensaje de la doctora Pamela Basantes, demos importancia a nuestro microbioma intestinal.
Gracias, doctora. Le agradezco muchísimo también. A ustedes muchas gracias que nos acompañan día a día. Esperamos el día de mañana.